La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Una noche de carnaval de mucha alegría, de mucha esperanza y muy lindo porque después del COVID poder festejar y esta explosión de alegría, de familia, de murga nos hace tanto bien. Yo creo que ahí teníamos esa deuda en nuestro barrio de poder festejar los carnavales. No hay que ir a otro barrio a vivir el carnaval, sino que hay murgas que van pariendo nuestro barrio, hay comunidades que se van organizando para organizar la fiesta, la alegría y la esperanza que tanto le hace falta a nuestro vecino y nuestra vecina. Bueno, la realidad es que la vida se nos está yendo un poquito de las manos y gracias a Dios porque estamos en la mano de Dios, pero es una alegría ver tantos vecinos de distintos barrios que están viniendo en esta noche a compartir. No esperábamos tanta gente en esta noche, pero es mucha la familia, muchos los vecinos, las vecinas que vinieron de distintos lugares y que lo ves con la espuma, con la comida, con la murga, en la feria. Es parte de las vacaciones de San José el poder organizar unos carnavales lindos, en paz y en familia. Y un saludo a la gente de la radio y a las capilleras que organizaron este corso, en el cual todos estamos disfrutando. Bueno, como decía un autor argentino, que no hay sueño, no hay proyecto que se pueda dar con tristeza. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.